mis chuladas de belleza. Mire qué lujo, qué orgullo de verdad venir aquí acomodadamente con la familia Fuentes Méndez a que me platiquen de su nacimiento, una tradición muy guatemalteca y que ellos con orgullo la llevan adelante. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Valeria, muchas gracias. Usted es don Tranquilino, ¿verdad? Fuentes Orozco. Mi chulada, ¿cuántos años llevan de hacer este nacimiento? 42 años que mi esposa, pues, bueno, nosotros pues, hace muy, mire, cuando empezó el nacimiento, un nacimiento, una repisita ya cinco que tal, ahí se empezó, se agarró fuego hace como unos 8 o 10 años, agarró fuego el nacimiento. Bueno, pero cuénteme, ¿rescataron algo de ese misterio? Fíjese que el San José, la Virgen María, sí se pudo rescatar. Los niños no, los niños los tenemos todavía guardados. Es un tesoro tal vez para nosotros, están quemaditos y todo, pero los tenemos. Y aquí me los tiene doña Anita. Mire, de verdad, esto fue lo que quedó de aquel misterio y de aquel incendio que devoró realmente esta hermosa tradición de la familia Fuentes Méndez. Y es una tradición muy hermosa. Un mensaje para todos los guatemaltecos, esos chapines que ahora, con eso de la tecnología y la modernidad, dudan en hacer o no hacer un nacimiento. ¿Qué les diría usted? Pues yo les diría que no perdamos primero nuestra visión, pero especialmente hacer un nacimiento es ver ahí reflejado el misterio de aquel Dios, Dios amor, que nos llena todo y que no dudó en mandarnos a su hijo para salvarnos. Ese sería el mensaje, y que esa noche sea de paz, de alegría, de unión familiar para todos, porque esa es una Navidad, estar unidos en familia, una oración y darle gracias al Señor por el tiempo que estamos juntos, porque no sabemos el mañana. No importa el lugar y el espacio como se haga, pero lo importante es el amor. Y de veras que don Tranquilino y su amada esposa, porque sigue estando aquí en el corazón, ¿verdad? Correcto. O sea que yo ya no cacho nada. Ya no cacho nada. De verdad, no importa el lugar ni el tamaño. De veras que se encienda esa luz de amor en los corazones de los guatemaltecos. Y esta familia es el reflejo de un amor y una unión que todos debemos tener. ¿Qué dejó tu abuelita, aparte de este legado de la tradición en la familia, de la realización del nacimiento? En lo personal, a mí me dejó un gran mensaje de lo que es la humildad. Y dime, entonces, ¿qué es lo que conectas ahí? ¿Una manguera o te quebraste el tubo? ¿Qué hiciste? No, lo que uso ahorita en cada de las fuentes son bombas de agua con las que se limpian las peceras. Son esas bombas de agua las que uso yo ahorita. Mire, pues ya nos dio el secreto, porque de veras que queda curioso y bonito. La imagen, me contabas, estas imágenes no son las que van en el nacimiento permanentemente. No, las que van en el nacimiento permanentemente, como lo dijo ya mi abuelo, las prestan para la posada y ya se ponen el 24, que las de regreso. Así como estoy yo aquí, sintiendo en mi corazón todo este amor y toda esta alegría, espero que ustedes la reciban allí en su casita, donde nos han abierto la puerta para desearles todos juntos ¡Feliz Navidad, nuestro mundo! ¡Qué chula de belleza!